premiar el esfuerzo de personas e instituciones a favor de la cultura y la promoción del municipio. En primer lugar, agradecer la presencia de las autoridades, los representantes del excelentísimo Ayuntamiento de Saldaña como organizadores del premio, los premiados, miembros pasados, presentes y futuros de la Coral Ave María de Saldaña y su directora Sonia Macho Bachiller, amigos y curiosos. Un servidor, Jesús González, como presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Saldaña y Comarca, les presenta el acto. Os animo a que repaséis y renovéis vuestro ya amplio repertorio y os animo también a grabar ese disco del que tantas veces hemos hablado. Este premio que hoy recibís y vuestro trabajo es más que suficiente aval para que la grabación de ese disco se materialice sin prisas, pero cuanto antes. Al menos creo que debería ser una de vuestras ilusiones. Como hoy tendremos la suerte de escucharos al final de la entrega del premio, estoy seguro de que todos os daréis cuenta de que nos hacemos. A continuación, la primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Saldaña, Rosa Lanchares Merino, os dirigirá unas palabras. Muy buenas tardes. En primer lugar, mi bienvenida a todos los presentes en esta Iglesia Museo de San Pedro, donde vamos a proceder al solemne acto de entrega del Premio Cultural Javier Cortés La Olmeda, que este año cuenta ya con su novena edición. Tanto en nombre propio como el de la Corporación Municipal, a quien me cabe el honor de representar hoy en ausencia de Miguel, agradezco la presencia a las autoridades, diputado provincial, alcaldes, concejales y presidentes de las juntas vecinales, galardonados de este año y galardonados de los años anteriores y familiares de don Javier Cortés, una vez más presentes como testigos de un tan emotivo momento para todos los saldañeses. Es además una satisfacción y también lo es por su ejemplo de lo que supone el esfuerzo colectivo en pos de un objetivo desarrollado por personas no profesionales que se entregan desinteresadamente a la práctica de una actividad cultural tan gratificante pero también tan exigente como es la música. Y en definitiva por llevar el nombre de nuestra villa por todos los lugares donde actúan, con la misma entrega, dignidad y generosidad que aplican cada vez que son requeridos para acompañar o protagonizar otras actividades culturales organizadas desde nuestro ayuntamiento. En definitiva, quienes hoy reciben el premio son un grupo de hombres y mujeres de aquí, vecinos nuestros, quienes bajo la batuta de Sonia, su directora, nos ofrecen un modelo de amor a la cultura y a sus raíces, lo que les hace merecedores del galardón, pero también del cariño de todos los saldañeses y también de todos los que hoy nos encontramos aquí y de muchos otros más que se han emocionado al escucharlos, haciendo brotar en ellos el sentimiento del saldañismo, esa seña de identidad que identifica a todos los que amamos y sentimos esta tierra. Muchas gracias y enhorabuena a todos los premiados. En el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Saldaña del pasado 19 de junio de 2014, el alcalde presidente del Ayuntamiento procedió a dar cuenta de los antecedentes y del acuerdo de la Comisión Informativa de Cultura, Turismo y Educación del 16 de junio del presente en relación con la instrucción del expediente de concesión del noveno premio cultural Javier Cortés La Olmeda a la Coral Ave María de Saldaña como representante del rico patrimonio y la tradición musical saldañesa, así como por su labor de promoción cultural a través de las concedidas. Los particulares de entidades galardonados hasta la fecha han sido los siguientes. Premio honorífico en el año 2005, don Javier Cortés Álvarez de Miranda, descubridor, mecenas y promotor de la Villa Romana de la Olmeda. Primer premio, año 2006, don Enrique Martín Rodríguez, presidente de la Diputación Provincial de Palencia y presidente del Patronato de la Villa Romana de la Olmeda. Segundo premio, año 2007, don José María Caballero González, abogado e historiador saldañés, investigador y divulgador de la historia de Saldaña. Tercer premio, año 2008, Exaequo, Diario Palentino y El Norte de Castilla, edición de Palencia, periódicos diarios de referencia provincial y defensores del patrimonio cultural provincial.
Cuarto premio, año 2009, don José María Lozano Herrero, profesor jubilado y alcalde de Saldaña entre 1966 y 1968. Quinto premio, año 2010, al Servicio de Protección de la Guardia Civil, SEPRONA, de la Compañía de Saldaña por su labor en defensa de la seguridad del patrimonio cultural. Sexto premio, año 2011, a don Francisco Noriega Suárez, vecino de Saldaña y promotor de actividades deportivas y culturales. Séptimo premio, año 2012, a don Domiciano Ríos Arcos, responsable del equipo de trabajadores de la Villa Romana de la Almeda. Octavo premio, año 2013, a la Asociación Musical Saldañista, Banda de Música de Saldaña, como representante de la tradición musical local. Tercero, propuesta de concesión del año 2014. Reunida la Comisión Informativa de Cultura, Turismo y Educación con fecha 16 de junio de 2014, a propuesta de los representantes del Grupo Socialista, se dictaminó por unanimidad de todos los asistentes proponer al Premio Cultural Javier Cordes La Olmeda la candidatura de la Coral Ave María de Saldaña, en atención a los siguientes méritos recogidos en la instrucción realizada por don Dalmacio Fernández Heras, concejal de Cultura, Turismo y Educación del Ayuntamiento de Saldaña. 1. Por su larga trayectoria, dado que es heredera directa de la Coral Saldañesa, creado en el año 1983 por su primer director, don Julián Pérez de España. 2. Leída el acta de la entrega del premio. Se procede a la entrega del premio de manos de la primera teniente de alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Saldaña, Rosa Blanchares Merinos, y recoge el premio Óscar Rodríguez García, presidente de la Asociación Musical, y Sonia Macho Bachiller, directora de la Coral Ave María. A todos y cada uno de aquellos quienes con sus iniciativas, su apoyo activo y su trabajo aseguran la existencia de este merecimiento, especialmente al Ayuntamiento de Saldaña como promotor del mismo. Nos sentimos profundamente honrados al recoger hoy el distintivo de este noveno premio Javier Cortes La Olmeda y lo asumimos con honda gratitud, pues tenemos plena conciencia de lo que significa, de la calidad de sus premiados en ediciones anteriores y del cariño del que va acompañado. Interpretamos el hecho de habernos escogido para esta distinción como una manifestación de la importancia que el jurado concede a los esfuerzos colectivos, a la superación de metas y al trabajo personal, así como a la cualidad inherente en esta coral de ser embajadora de nuestra localidad en cada una de las actuaciones que llevamos a cabo fuera de nuestras fronteras. Sentimos este premio, por un lado, como un reconocimiento al trabajo que venimos desarrollando a lo largo de los años en nuestra asociación, siguiendo la huella de quien nos precedió en esta tarea, la ya desaparecida Coral Saldañesa. Y por el otro, como aliento, como estímulo y incentivo de futuro, que nos anima a trabajar con renovadas energías en nuestros proyectos musicales y a mantener vivo nuestro compromiso con la cultura local. Hace 14 años, y en este mismo lugar, el destino nos reserva, en este marco espléndido, hermosos acontecimientos. Decía que en este mismo lugar hacía su debut la Coral Ave María de Saldaña. 14 años durante los cuales han pasado por sus filas muchas personas que han dejado honda huella en todos nosotros. Algunos nos han abandonado para siempre, aunque permanecen eternos en la memoria de nuestros corazones. Otros, por imperativos laborales, tuvieron que cambiar su lugar de residencia. Algunos decidieron dedicar más tiempo a otras actividades.
pero todos ellos han contribuido a engrandecer un proyecto que nació vacilante como un niño que comienza a andar, pero que hoy está consolidado y con una firme vocación de futuro. Para todos vosotros también es este premio. Y para el resto de componentes del coro presentes aquí, deciros que hoy asistimos a un momento en el que se ven recompensadas todas esas horas, todos esos ensayos, repetir una y otra vez durante horas que han querido acompañarnos en tan felices momentos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, ya no me queda mucho que decir. Ellos lo han definido muy, pero que muy bien. El premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel dice: la música es un recurso para la vida. Puede cambiarla, mejorarla y en algunos casos incluso salvarla. Y ciertamente es así. La música son las voces del alma que expresan las tristezas, las angustias y las esperanzas de los pueblos. Parte de nuestra labor consiste en eso, en acercar estas voces del alma a todos ustedes. Voces que vienen de distintas épocas, distintos pueblos, distintos lugares. Y aunque no siempre esos cantos sean afines a nosotros, debemos dejarnos seducir, porque detrás de cada canto de que escuchamos siempre hay una historia con corazón. Hoy es un día muy especial para mí, porque este premio significa el reconocimiento, no a la calidad, a la trayectoria, al trabajo, al sacrificio de todas y cada una de las personas que han pasado por esta agrupación. Hoy me puedo sentir realmente orgullosa y emocionada, por supuesto. Aquí, desde aquí, quiero dar las gracias a todos, y sin más, también mi más sincero agradecimiento al pueblo de Saldaña por brindarme su apoyo y hospitalidad. Gracias. Viene siendo habitual, y en esta ocasión con más sentido si cabe, vamos a cerrar el acto de entrega del premio Javier Cortés Lahumeda con un pequeño concierto del que esperamos que disfruten. Yeah.
Hola.